Tropas de la Armada Nacional que realizaban un entrenamiento en aguas de la base naval ARC Bahía Málaga, en el Pacífico colombiano, brindaron asistencia a una tortuga que se encontraba enredada en una trampa artesanal. Los militares notaron la presencia de la tortuga que se encontraba nadando cerca de ellos, enredada en una trampa hecha con cabos, palos y pedazos de trasmayo, que es un arte de pesca formado por redes, para pescar especies de la fauna marina. Al parecer, la tortuga llevaba varios días atrapada. La trampa había generado heridas en sus extremidades y estaban infectadas. Con asesoría del personal militar, de medio ambiente y sanidad naval, la tortuga recibió asistencia. Hombres de la institución curaron y desinfectaron sus heridas y la hidrataron. Posteriormente, la tortuga fue puesta nuevamente en el agua para verificar si podía nadar y luego de comprobar su estabilidad fue liberada. Según información suministrada por Parques Nacionales, la tortuga tenía 15 años de edad y pertenece a la especie Lepidochelys olivácea, conocida en la región como caguama del Pacífico, que se encuentra en vía de extinción debido a que los habitantes de la región la cazan para consumo humano. La Armada Nacional continuará protegiendo los recursos naturales y riquezas de los colombianos en el Pacífico.